Bienvenidos a esta tercera temporada de Sonfis del Poble. Quisiera agradecer primeramente a todos ustedes, los que están al otro lado de la pantalla, por estar ahí, por conectar con nosotros y ver lunes tras lunes este programa de gente de aquí, de Alicante, de la provincia, que exporta nuestro nombre por donde van triunfando. Por supuesto que quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores, anunciantes, que hacen posible que podamos realizar este programa. Y, cómo no, agradecer a 12TV, que a través de su antena nos pueden ver y llegar, lógicamente, a todas las casas. Por eso, todavía seguimos siendo líderes en la provincia con una audiencia bastante importante. Hoy empezamos esta tercera temporada, empezamos un 2022 deseando que se nos vaya este virus COVID y por lo menos que nos devuelva algo que nos quitó del 2020 y 2021. Startup, empezar alto, hace alusión al comienzo de un negocio con un gran impacto en el mercado. En español se podría traducir como empresa emergente. En el mercado empresarial, las palabras que lo pueden definir serían innovación, adaptación, digitalización y tecnología. Las startups son empresas muy jóvenes con el principal objetivo de crecer rápidamente, empezando con costes mínimos y haciendo que su producto sea escalable. De ahí su fuerte componente tecnológico y su relación con el mundo de Internet. Assembler School es una EdTech que busca establecer las bases de la universidad del futuro. Ali Foundry busca aportar a las empresas nuevas soluciones y herramientas a través de la web. Activa Data Technologies busca aportar calidad en la fase de ingesta de datos en un sistema Big Data. Valio se centra en el campo de las finanzas. BeChainet permite a los consumidores industriales y comerciales vender su capacidad de ajustar su consumo energético. Kiptan busca acercar al mundo de las criptomonedas. Civi enseña a los niños cómo interactuar en Internet de una forma segura y responsable. En conclusión, hay startup para todos los sectores y todas las que he citado, dejándome cientos de ellas, es que todas son españolas, con una pequeña inversión, aunque luego por su éxito han subido esas cantidades. Quizás el inicio de las startups comenzó en la década de los 50, en Silicon Valley. Allí 8 ingenieros abandonaron su trabajo en Shockley Labs y encontraron financiación para su proyecto. En California es muy dado apostar por una idea y es muy dado el que se creen en garajes, salones de casa, cocinas, incluso en el interior de un coche, como surgieron grandes empresas que hoy mundialmente son potentes. Nuestro invitado de hoy ya ha arrancado una startup, Lemon Food Lab, recientemente premiados en Valencia Startup y con un futuro prometedor. No son Google, Apple, Facebook, o sí, el tiempo dirá. ¿Por qué no? Arrancamos. Hoy tenemos a un fiel del Poble, Alejandro Sepulcre. Bienvenido, Alejandro. Muy buenas. Nada, muchas gracias por invitarme. Al final, bueno, aquí han pasado gente bastante importante y con alto impacto, tanto en Alicante como fuera. Y para mí, bueno, es un honor hoy estar aquí. Hombre, en este programa lo que intentamos atraer es gente alicantina de la provincia que vaya, como decía antes en esa introducción, pues exportando nuestro nombre y haciendo valer pues sus logros, ¿no? Sus éxitos, ¿no? Y que el nombre de Alicante vaya relacionado con él. En la introducción hablaba de las startups. La gente habla de las startups o hablamos de las startups y no tenemos ni idea de lo que es una startup. No, o sea, bueno, y sobre todo en España yo creo que también la cultura de innovación o avance suele ser un poco más lenta, ¿no? Que
en el resto del mundo, yo creo que por cultura y por cómo somos. Pero al final las startups están ya desde hace varios años, incluso décadas. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Ahora bien, últimamente, los últimos 4 o 5 años, y sobre todo en ciudades más grandes o capitales un poco del país, se está invirtiendo mucho recursos y de todo por crear un ecosistema pues basado en startups y tal. O sea que... Pero una startup, al fin de cuentas, es una empresa que se inicia, siempre se relaciona con la emprendeduría, con bajo coste, pero a fin de cuentas es una empresa. Es una empresa. Lo que pasa es que digamos que la manera de comenzar suele ser diferente a una empresa tradicional, en el sentido de suele tener un modelo de negocio, una idea, con un equipo detrás. Bueno, cada equipo tiene su rol y es un poco ese concepto, ¿no? Suele estar muy ligado al perfil, o sea, al componente tecnológico o innovador que cubre una necesidad en el mercado, ¿no? Por decirlo así. Y lo que buscan al final son resultados sin recursos para poder optar a esas rondas de inversiones, a tener, bueno, esa capitalización al final para poder crecer. Entonces, bueno, al final, los primeros años, una startup se suele caracterizar por vivir de la inversión, entre comillas, como tener pérdidas e inyectar mucho dinero para crecer muy rápido. Pero yo, por ejemplo, ahora monto las camisetas y hago una página web y pongo el e-commerce, que es la venta online. ¿Eso podría ser una startup? Depende del modelo de negocio y del enfoque, porque al final e-commerce de camisetas hay millones, ¿no? Que aunque hayan millones puede ser una startup, pero depende de la estructura del modelo, de la propuesta de valor, se mira mucho la propuesta de valor y de la trayectoria que tú le quieras dar a tu empresa o a tu idea, en este caso, que es más una idea. Entonces, hay startups de moda, ¿vale? Pues que, por ejemplo, pues pueden ser unas prendas de ropa con tecnología que no se arruga o no se mancha, o puede tener un impacto sostenible donde tenga responsabilidad detrás y luego pues X porcentaje o lo que sea pues se pueda donar, imagínate. Entonces, suelen ser más un poco así. Pero, por ejemplo, una startup podríamos decir que tiene que estar ligada con la tecnología a través de Sí. Internet, tiene que ver que tenga una aplicación, podría ser. No, o sea, el tema de la aplicación no tiene por qué. Sí que también se asocia mucho el concepto de marketplace, e-commerce, aplicación y tal, pero no tiene por qué. También hoy en día es la manera más fácil de que tu cliente pueda llegar, pueda gestionarse en tu, digamos, producto, servicio y demás, pero no tiene por qué. Recientemente, bueno, tú eres cofundador de Lemon Food Lab. Habéis recibido un premio en Valencia a unos premios, a una gala de premios de startup que se realizan allí. Es que además es para Valencia solo o para la comunidad valenciana. Tengo entendido que para toda la comunidad valenciana, además también porque la ficha de inscripción era como que tenías que pertenecer a la comunidad valenciana. Entonces, sí, bueno, un premio pues que nos dio el Ayuntamiento de Valencia, el Startup Valencia, que es como la institución de las startups allí y demás, Valencia Activa, que es la institución pública del emprendimiento, pues nos otorgaron el premio a la mejor startup en Foodtech y Agrotech, que es la categoría gastronómica, con algo de tecnología, ¿no? Por desglosar el significado en inglés. Y sí, creo que se inscribieron más de 150 startups, no sé si hay más en la Comunidad Valenciana, unas 800 startups, una cosa así, y habían 11 categorías, o sea que ser el mejor de tu categoría es un premio Bueno, bastante bastante importante. importante, resaltas dentro de los Sí. demás. De hecho, ganasteis con la startup Dark Kitchen, Cocinas Fantasma. ¿Qué es Sí. eso? Lemon Food Lab al final es, digamos, el valor o lo que propone Lemon Food Lab es poder, a través de ese modelo de Dark Kitchen, que ahora comentaré, ayudar a emprendedores del mundo gastronómico a lanzar su negocio, su marca gastronómica, restaurante digital, corriendo un mínimo riesgo y atravesando un proceso ágil. Entonces, bueno,
Eso es, al final es como a través de un centro de co-cooking, dentro de un gran espacio, pues muchos subespacios donde cada uno pueda tener su marca digital y poder así vender delivery a los clientes. Entonces, bueno, una dark kitchen al final es eso, es un restaurante que digamos que offline el cliente no sabe dónde está, ni cómo es, ni por la calle, en el sitio que esté, no ve la marca o y ni demás. Ni se entra allí ni a consumir. Se entra, pero a través de las aplicaciones de delivery, que hoy es una tendencia, pedir comida de ese sitio, ¿no? Entonces, un poco el proceso es crecer a través de ese modelo de negocio para en un futuro poder montar tu espacio más físico o restaurante o lo que sea. O sea, debo de entender que una dark kitchen, una cocina fantasma, es un espacio, un local o una nave o un algo donde a lo mejor ahí hay 5 o 6 cocinas, cada cocinero o cocinera que no tenga económicamente la posibilidad de montar un restaurante se va allí y le alquiláis vosotros una cocina, ese cocinero pues a lo mejor es un experto en sushis o en hamburguesas o en croquetas o en postres. Sí. Y entonces ellos tienen su espacio de cocina, lo hacen, y vosotros lo que le dais, aparte de lógicamente todas esas instalaciones, vosotros lo que le dais es todo el marketing y todo el delivery para que ellos puedan vender y funcionar. Sí, no solo proporcionamos el espacio, también al final Lemon Food Lab quiere ser una comunidad gastronómica, en el sentido de que no, que el cliente no solo vaya a las aplicaciones ya famosas, que al final allí puede estar cualquiera. Lo que Lemon Food Lab quiere es crear una comunidad gastronómica que aporte fiabilidad y diversidad de producto en un mismo pedido. A través también de un canal de venta propio, que al ser online será una web, una app. Primero una web, luego una app, ¿no? Eso es un poco también el crecimiento de startup. Tendrá su flota de reparto, su marketing. Y eso también es un poco el valor al emprendedor que está montando su cocina. Él ya ir a una comunidad que tenga una cartera o un hueco en el mercado y demás, y también pueda también asegurar ciertas ventas. Porque delivery es, quiere decir una forma, no sé, de transportar el producto, porque delivery son muchas aplicaciones, ¿no? Delivery es como la traducción a domicilio, el reparto. Y el delivery existe pues desde que tú llamabas cuando eras pequeño a la pizzería y te traían la pizza y demás. Ahora pues te puedes hasta encargar tu menú semanal. O bueno, ya sabes, en el mundo delivery puedes pedir ya hasta que te vengan a recoger la ropa y te la laven y te la devuelvan X día. O sea, que hoy en día perfectamente puedes estructurar tu vida dentro de casa. Dentro de casa. Además, el delivery es una tendencia que nace para que la sociedad pierda el menos tiempo posible en cosas que no le aportan nada. O sea, por ejemplo, hacer la colada te aporta al principio, ¿no? Te da pues, responsabilidad o aprendes a hacer la colada, que es necesario, pero cuando la has hecho 1000 veces ya, ¿qué te aporta? ¿No? O planchar. Entonces, el delivery es eso. Absorber esos servicios que son tus necesidades básicas, para que tú pierdas el menor tiempo posible. Ya, pero bueno, para eso también tienes que tener perricas para poder darte el lujo ese de que vengan y te hagan todo. Sí, bueno, a ver, sí, ahora claro. Hacen modelos que son rentables, o al menos al principio, pero... Porque cuando hablabas de delivery y habías puesto un ejemplo de la pizza, ¿podríamos decir que Telepizza en su día quizás fue una de las primeras? Eso era el delivery 1.0, que se llama. ¿Sí? O sea, como la primera versión del delivery. ¿Verdad? Llamar y bueno, la paquetería o el cartero también es delivery, ¿sabes? Sí. Porque si tú tuvieras que ir a la oficina de correos a por la carta, solicitarla y tal, entonces eso ya es delivery realmente. Sí. Y ahora pues estamos en, se suele llamar la generación del delivery 3.0, 4.0, que es donde se mete ya pues todo lo digital y todas estas nuevas tecnologías. Pero sí, sí, el Telepizza en su día era, bueno, y sigue siendo. Yo me imagino que sería a lo mejor, vamos, no recuerdo ahora mismo otro en su día que fuera, bueno, y de hecho con la broma de Telepizza siempre luego estabas en casa y decías, pues llama a Tele Huevo Frito o a Tele Gominolas o a Tele tal para que te la traigan, ¿no? Sí. Para que te traigan a casa lo que te importa ahora. Al final, ¿todo se resume en emprendeduría de gente joven
o también quiero pensar que el ser emprendedor y el estar en y el crear una startup no tiene edad. Que va, que va. Yo allí, bueno, en Valencia, bueno, por todo el mundo que me he movido, yo conocí emprendedores que su idea está en la primera fase, que es la idea. Y tienen la edad que tengan, ¿eh? Hasta 50, 60 años. Ya más mayores no los he visto. Pero sí, sí, no tiene edad. Y además yo creo que un emprendedor también es el que está hecho de esa pasta y es toda la vida así. Bueno, ahí tienes el caso, por ejemplo, de KFC, que es la segunda mundial detrás de los hermanos McDonald's. Emprendedor con lo del pollo ese, sí, que es una, ya es una multinacional, lógicamente está presente en todo el mundo, y el tío creo que fue emprendedor a los 50 o casi 60 años. Y nuestra competencia. Ah, vuestra competencia, pues mira. Pero bueno, claro, no hay color, ¿no?, para eso, son enormes. Sí, y empezó creo que vendiendo pollo frito por la calle, o sea, había que comer, sí, sí, había que tener ingresos y se ponía a hacer pollo frito en su casa y se daba un pase a venderlo. Y bueno, eso yo también lo he hecho, pero no con pollo frito. Pero, con alitas de pollo. Con galletas y demás. Pero bueno, al final sí, nosotros, yo empecé bueno con otra empresa en un marco universitario y demás, vendiendo, bueno, con 5 euros, me acuerdo, y vendiendo galletas en Finlandia para sacarnos algo, para poder invertir en algo, para que, ¿sabes? Y ese pez que se muerde la cola. Pero sí, sí. Qué bueno. Pero bueno, como han empezado, sobre todo la mayoría de emprendedores hoy en día que son grandes o gigantes, realmente empezaron así, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Bueno, vamos a nuestros anunciantes, que también son importantes. Volvemos con Alejandro en un momento. Llevamos décadas conviviendo con la digitalización, haciéndola evolucionar. Está en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en nuestras tablets, televisores, prácticamente en todas partes, incluso en nuestros grifos. Y aunque no lo creas, lleva ahí mucho tiempo, porque llevamos ya 25 años integrando lo mejor del mundo digital en la gestión del agua. Puede que, en tu día a día, no te resulte evidente. Pero hoy, cada gota que llega a tu casa lo hace de un modo mucho más responsable, eficiente, sostenible, digital. Nos parece una gran noticia, tanto que, este año, pensamos celebrarlo a tu lado. Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposendi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Exposer, suministros hosteleros.
Seguimos con Alejandro, emprendedor, cofundador de Lemon Food Lab. Todo esto viene porque tú eres licenciado en el grado de Lean, que de hecho es un grado de liderazgo, emprendimiento e innovación, que estudias allá en Valencia, y es un grado, lógicamente, una carrera práctica. O sea, sí. Quizás eso es ahora lo innovador, el tener, me refiero a nivel empresarial, a nivel carreras así prácticas en vez de tanta teórica. Bueno, el tema de la educación, porque ahí entramos un poco en el campo de la educación, sí, o sea, ahí está, al final todo el mundo se da cuenta y todo el mundo al final opina sobre la educación o el sistema educativo y está cambiando, o al menos se quiere que se cambie, ¿no? Por un lado, las empresas o digamos el mundo laboral demanda perfiles que estén preparados en el sentido de no solo técnica o teóricamente sobre algo, sino lo que se llaman las soft skills o habilidades blandas, que son más trabajo en equipo, resolución de problemas, toma de decisiones, pues un poco todas esas habilidades más ambiguas que desarrolla una persona a base de experiencia. Nuestra metodología viene de Finlandia, a través de la Mondragón Universitatea, una universidad vasca. ¿Qué es eso? Al final es desarrollo tanto profesional en el campo de la empresa como también personal, ¿no? Y esas habilidades. Pero bueno, dentro de esa carrera tú has estado en Finlandia, has estado en San Francisco, en Silicon Valley, has estado en China, has estado en la India, siempre un poco viendo o iba a decir copiando, ¿no? Pero bueno, aprendiendo de los modelos empresariales de aquellos países. O sea que lógicamente lo que te da, me imagino, es que te nutre dentro de esa posible información que necesitas para el día de mañana en una empresa, ¿no? Sí, sí, esta carrera te curte, o sea, ya a base de palos, así de sincero. Allí no te acompaña nadie, que nadie te da nada hecho. Si yo tengo que emprender, que va de eso la carrera, nadie me enseña cómo se hace un sistema contable, un fiscal, una campaña de marketing, cómo liderar a tu equipo, cómo buscar oportunidades en el mercado. Nadie te enseña nada. Entonces, tú, en base a lo que eres tú y tu equipo, tenéis que tirar para adelante, pues, como veáis. Y entonces estos viajes también son una oportunidad muy grande porque aprendes, abres tu mente, aprendes de otras culturas, tanto empresariales como de estilo de vida, y también intentas emprender con ellos. O sea, y hemos creado proyectos, hemos facturado en esos países, entonces está muy bien. Pero, por ejemplo, en el caso de Silicon Valley, cuando os movéis porque si Facebook, Twitter, toda esta gente, también hay mucha gente que apuesta por la idea, o sea, que sí, será, sí, sí. Muy de pongo yo, invierto yo con la idea que tienes. Que sí, que ahí en Silicon Valley, bueno, es que son americanos y están locos, pero todo nace de allí. Y al final, lo que se ponía de moda o lo que se conocía de allí es que tu idea podía tener éxito. Sí, y a través de hay una cosa que se llama el elevator pitch, que es el discurso en el ascensor, que es como tienes el trayecto del ascensor para convencer a la persona que esté en el ascensor, que suele ser un inversor, de tu idea y que te compre. Entonces es un poco la tendencia, viene de allí. Y sí, sí, no, o sea, eso es totalmente cierto. Tienes que valer un poco también para eso. Bueno, tienes que entrenarlo también y tienes que tener fe en tu idea. Y también miran mucho el equipo, no solo tú y tu idea, sino el equipo. Pero hay casos, ¿eh? Hay casos de, bueno, españoles. De hecho, en la India creo que te pusieron 10 millones de euros encima de la mesa con la intención de montar una fábrica de cerveza artesanal o algo así. Sí, bueno, no fueron 10, decían que eran 4. Y no los pusieron, pero sí que... Bueno, que lo decían, vamos. Sí, o sea, al final fuimos a desarrollar un proyecto de una fábrica de cerveza. Yo hago eventos también, entre los cuales pues hacía una feria de cerveza artesanal con otro equipo, y en India queríamos ser una oportunidad y demás. Entonces conocimos a unos socios que además pues tienen cierta importancia en el país y tal, y nos querían invertir. Luego nos confirmamos ya que eran nuestros socios locales, nos fuimos a China, buscamos proveedores,
Y luego aquí desde España seguíamos, estábamos buscando el maestro cervecero y un poco el equipo técnico. Y nada, ya con los visados, a una semana de irnos a la India a vivir, se desplomó todo. Pero joder, fue una experiencia de casi no sé cuántos meses, 6, 8 meses, súper intensa, súper bonita. Y eso, bueno, prescrito, el proyecto está guardado en el cajón, o sea, al final se puede retomar, pero fue una locura, o sea, fue una locura, hostia. Que por cierto, quiero comentar que cuando tú estabas diciendo lo de que habéis hecho en alguna ocasión esas ferias o esos eventos de cervezas artesanales, lo habéis hecho aquí en Alicante, precisamente, ahí en... Aquí en Alicante. En el Paseo de la Explanada, creo recordar, 2 años seguidos, sobre septiembre, sí, ¿verdad? Sí. Una semana, un fin de semana que estaba lleno de cervezas artesanales de la Comunidad Valenciana y verdaderamente, ¿por qué no repetís eso? A ver, nosotros hacíamos eventos y tenemos también, aparte de lo de la cerveza, una marca de ferias de comida callejera, Gastronetas. Lo que pasa es que vino el COVID. Gastronetas, que son las food truck. Las food truck, sí. Vino el COVID, entonces sí, había que cerrar los eventos. Pero ya, sí que ya lo queremos retomar. Y además Lemon Food Lab sale un poco del COVID, del impacto del COVID. Al final eso es un emprendedor. Pero lo queremos retomar. Aquí en Alicante lo hicimos 2 años y con una audiencia brutal, con más de 10.000 personas cada año. Y luego lo hicimos en Valencia. Y creo que la asistencia estuvo en más de 30 o 40 mil personas. Fue una locura. Qué bueno. Claro que nos gustaría retomarlo, ni más, si es de cerveza artesanal. Pero bueno, ya veremos. O sea, al final, entre la startup, los eventos, ahora vamos muy locos. Queremos ahora la Dark Kitchen que tenemos, la hamburguesería ahí en Valencia y demás. Queremos calmarlo todo, ver bien, porque íbamos como pollos sin cabeza. Y empezar a valorar todas las oportunidades que tenemos. Porque lógicamente la Dark Kitchen nace por la pandemia, ¿no? Claro. Porque ha pegado. De hecho, yo aquí tenía unos números que dice... la fiebre de la startup ha barrido España. Solo el espectro digital censa 2.663. El año pasado 390 empresas de todo tipo y captaban financiación de fondos de capital riesgo. O sea, pero además... A ver... De hecho, la comida a domicilio movía en España 740 millones de euros y, de hecho, para el 2023 se espera que mueva 1.300 millones. Para el 2020, para el año que viene, 2023, 1.300 millones. O sea, que esto parece ser que va más, todo el tema de delivery en comida, ¿no? Todo lo que sea delivery está creciendo. Y, bueno, en los demás no lo sé, pero en la comida, 2 cifras al año. O sea, más de un 16, un 20, un tal por ciento, eso es una burrada en un mercado. Sí. También es un mercado emergente, ya veremos en unos años, pues, cuando se consolide o se estanque en un punto. Al final también todo lo que sube muy rápido acaba bajando, porque la sociedad se satura, pero bueno, es la época de crecimiento. ¿Alguna pretensión de Dark Kitchen en Alicante? Dark Kitchen en Alicante no. Alicante es anti-delivery. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Alicante engaña. ¿Sí? Porque cómo está distribuida la ciudad y cómo somos de aquí no es lo que más funciona. O sea, al final, Alicante está dividida como por núcleos. La playa de San Juan, Gran Vía, el centro. ¿Sabes? O sea, no está, logísticamente es un desastre, por decirlo así. Y también que nos gusta salir y ir a la terraza y demás. Igual, de la Dark Kitchen que tenemos, montar una hamburguesería, montar un espacio físico, eso está valorándose. Y a mí, lógicamente, como alicantino me haría mucha ilusión. Pero bueno, no o sea, se que sabe. Aquí no somos mucho de delivery, pues yo no paro de ver que si... Que va, pero si mira... Motitos esas de Globo, la, de Justin, sí, de no pero sé por qué, ejemplo, de, la, no el, de el sistema de transporte este de motos eléctricas sí. Empezó aquí. Sí, está, ya no está, ¿no? Ya no está. Yo me he metido aquí en las aplicaciones y yo tengo que investigar el mercado en todos los lados. Sí. No hay tantos restaurantes, no hay cultura de delivery. No. En Valencia o en otras ciudades hay 25.000 empresas de transporte sostenible, de alquiler de moto, de bici, y aquí no hay nada de eso. O sea, por algo será. Bueno, pues habrá que activarlo de alguna forma. Pues... Este ha sido el Sonfis del Poble de hoy. Este ha sido otro invitado más, que aparte de Phil del Poble es Phil Meu, que eso hace mucho. Y lógicamente, contento y orgulloso
que también Alicante esté presente fuera de Alicante y más en nuestros vecinos valenciano. Alejandro, muchísimas gracias por venir. Yo creo que hemos aprendido algo más de las startups, del delivery, de todo el cacao este. Hombre, espero. Que con toda la palabrería esta inglesa yo ya no sé en qué vamos a hablar. Ya. Al final vamos a hablar en guayabo, en Spanglish. Entonces ahora otra vez para Valencia y a seguir funcionando y peleando y todo, ¿no? Es lo que toca, es lo que toca. Pues nada, que te vaya bien, que sea un 2022 fructífero y bueno, a ver de qué forma te podemos ver pues montando algo aquí en Alicante. Ya voren, muchas gracias. Pues este ha sido nuestro programa de Sonfis del Poble. Deseamos a todos que sea un gran año, para todos, un gran año y que lógicamente nos sigamos viendo semana tras semana aquí en 12TV. Gracias.